All right. For those of you that are watching and only speak English, I'm gonna make this video probably only in Sp I'm gonna be talking in Spanish throughout this entire video, but pretty much this is gonna be a singles match. This guy is 7-1, so he's pretty decent. So there's an event in Mexico this weekend, and the reason I'm making this video in Spanish is because a lot of my, well, like, yeah, a lot of my viewers or subscribers do only speak Spanish, so I kind of want to dedicate this video to them in Spanish. But feel free to watch. Hopefully this match goes well, and yeah, leave a like if you enjoy. Okay, hermanos. Bueno, ya saben que mi español no es tan bueno, no es lo mejor, pero sí sabe un poquito porque cuando estaba chiquito mi mamá, mi papá, me enseñaron cuando estaba bien chiquito. Pero aquí tenemos un singles match contra alguien que creo que su récord es 7 y 1. Entonces no es malo, pero a ver cómo juega. Okay, hermano. Bueno, tengo como 1 hora o 2 horas y luego me tengo que ir al aeropuerto para ir para México. Si no saben, este fin de semana hay un evento en México y es de dos, ¿cómo se dice? 200.000, creo, así se dice, dólares. Entonces es mucho dinero y bueno, ustedes ya saben. Algunos no les gusta el, ¿cómo se dice? El competitive scene, pero ahí casi me mataba ahí. Pero para los que van a ir este fin de semana, ahí me mandan saludos. O si quieren hablar, ahí voy a estar en el evento. Voy a estar ahí el viernes, el sábado y el domingo. Pero mi equipo y yo estamos bien confiados. Creo que vamos a jugar bien y a ver cómo. Vente. Ah, sí se la ganó. Está bien chido que ya vamos a ir a México ese fin de semana, porque la verdad ya es ya quería ir a México desde hace como 2 meses, cuando anunciaron que iba a ser México. Pero luego lo que pasó, bueno, no sé cómo se dice, el earthquake. Entonces cambiaron las fechas de México. Pero todos les gusta a México. Mi equipo, todos que juegan, ellos les gusta ir a México porque la verdad ahí tenemos mucha gente viendo. No tanto como acá en los eventos de los Estados Unidos. Sí tenemos gente, pero en México hay mucha más gente. Ya mato. Está bien rojo. Pero ojalá, a ver, este no es el único evento de México, porque a mí me gustaría ir otra vez. Todavía ni he ido a México y ya quiero hacer otro evento en México. Pero sí sé que va a haber mucha gente hoy o allá, porque he visto en Twitter y en Facebook que todos van a ir y eso. Ah, ese es un best of 3. Yo pensaba que era nomás un best of 1. Ok. Segundo mapa es. No sé, no, chécalo. Impact. No sé por qué apenas estoy haciendo este video. Bueno, me tengo que ir en 1 hora, pero pensaba que a ustedes les gustaría
comida. Creo que me lagué ahí poquito. Pero a mí me gustaría hacer más videos como este. Así como nomás yo hablando español, porque muchos de ustedes me pidieron hacer un video así y yo también les pregunté si les gustaría hacer yo otro canal de YouTube para nomás español o hacer videos en español así. Y ustedes me dijeron que les gustaría nomás así, un video en español. Yo creo que también haciendo videos así me va a ayudar mi español mejorar, digo. ¿Qué está corriendo? Vente para acá, vente. ¿Qué hace? No me gusta cómo juega. Yo creo que mucha gente que ven este video van a estar bien sorprendidos, porque creo que muchos no saben que sabo hablar español. This is gonna be awesome. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero mi mamá y mi papá son de México. Eso sí, sé poquito español. Okay. Cuatro, vamos. Y si no saben, ahorita mi récord es como, no sé, 156 y 0. No sé cómo se dice. 156, creo que es. A ver, vamos. Ahora no puedo dar este mapa. Shit, yeah. Enemy contact. Nomás tenía una bala. Yo pensaba que tenía que reload, pero no. Ay, no, qué feo. Así fue mi pene. ¿7? Mira mis kills. Tengo 7 y él tiene 4. Y yo gané 5-4. A mí no me gustan los updates de este juego. Bueno, creo que nomás voy a hacer esa mapa porque... porque no tengo tanto tiempo para subir este video. Ya me tengo que ir pronto al aeropuerto. Entonces, si les gustaron este video, yo sé que mi español no es tan bueno, pero espero a mejorar mi español en el futuro. Y yo quiero hacer más videos así para ustedes. Y bueno, ya es todo. A los que van al Pro Circuit mañana en México, ahí los veo. Ahí voy a estar. Por favor, ahí, si me ven ahí, más, ahí dame unos saludos. Porque yo no muerdo, ¿ok? Órale. Ya me voy, amigos. Los veo pronto. Adiós.